Por si alguien no sabe, es viernes, ¿verdad? Ajá. Es viernes de chama. Si alguien no se ha dado cuenta, es viernes, evidentemente. En TDJ, y aquí está la chama. Fíjate que yo no me había dado cuenta que era viernes hasta que llegué y la vi. Y dije, ¡ay, la chama! Yo con mi bailoterapia. Me llamo y triste grajé y luego vio la chama. Sí, se activó. Bueno, y pero también la gente no crea que la chama llega gritando. No, la chama es muy tranquila cuando está afuera, bien estresada, la pobre chama, ¿no? Sí, no. Vale, es que trabajó demasiado. Pero aquí se transforma, aquí la música la... Pues es que ya relaja, ya sí, exactamente, relaja, ya saben que yo soy latina y bueno, apoyo todos los ritmos latinos, merengue, bachata, reggaetón, todo eso a mí me encanta. Salsa. Y bueno, más ayer que estuvo en los premios Lo Nuestro, yo estaba tan emocionada viendo a Don Omar, mi amor, yo estaba... ¿Bien? Pero Don Omar, Lo Nuestro. Premio Lo Nuestro, ¿no lo viste? ¿Con Don Omar o qué dijiste? Estuvo Don Omar, Olga Tañón, eso yo sí tengo que decir, por lo general yo a los reggaetoneros y demás, pues no me gusta, ¿verdad? Pero no me caen mal. La gente dice, ay, me cae, pero Don Omar me cae mal. Porque Don Omar andaba con la chica del clima de Primer Impacto. De Primer Impacto. Y la golpeaba. La chica de Primer Impacto, la que tiene años y años que... No. La golpeaba. Bueno, es que imagínate. Tenemos que aclarar que Don Omar tuvo un proceso... Entonces a mí eso me cayó mal. Donde estuvo consumiendo muchas sustancias que... Ah, no, de acuerdo. Yo entiendo que hay momentos negativos y momentos buenos en la vida, positivos, altas y bajas, ¿no? Pero es que esa chamaca... Nunca soñé hacer un programa de espectáculos, pero pues se lo estoy cumpliendo en este momento. Pero ahí está.